Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Big People. También se me había olvidado cómo se llama este juego. Justo en el momento que lo habíamos acabado el día de ayer. Puta madre. Nos han dado una choza, nos han dado un albergue, nos han dado una esta. Para que metamos nuestros guerreros aquí. Y lo recojamos cuando no se nos hagan mierda, cuando nos hagan polvo al mercenario turno. Este tío me puso mirando Betanzos y va a pagar por él. Y sepa dónde coño recogerlo. Pues aquí. Aquí estará. Le hemos quitado a la princesa la corona, que parecía muy no parecía mal en estos tiempos donde las princesas están mal vistas. Y le hemos puesto un moño azul estilo Maggie Simpson después de darse una ducha. Muy bien. Sigamos con el juego. Y este. Esto nos lo han dado gratis. Nos han enviado una misión de partirle la cara a unos gamberros que hay en la puta playa. Pues me parece muy bien. Y ya que nos vamos para allá, a dar la vuelta, yo, con mi convicción de siempre, voy a seguir defendiendo el videojuego que habéis atacado vosotros, que sois malos, sois unos... Pero no solo somos 10 tíos, somos 10 tíos muy duros. ¿Sabéis lo que hay más allá de la playa? ¿Un bar abierto? No, pero me gusta como piensas. Culazos de troyanos. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Del patriarcado. Del patriarcado salvaje y muchachero. Que habéis atacado muy malamente al videojuego. Se me ha olvidado. The Last of Us 2. Muy mal hecho. Aquí está el oso tocándose los huevos. Porque. Pues solamente porque. La villana de este puto juego. Parece un tío de la musculada que está. La hija la grandísima. Muy bien, señores. Muy bien. Para los amantes de la lucha libre estadounidense. ¿Sabrán quién fue Fénix? ¿Quién fue Chyna? No, las luchadoras que tenemos ahora que... No. Porque antes, en los 90, daba gloria verlas. Había una de color que se podía haber enfrentado tranquilamente con Brock Lesnar. Y, coño, habría sido un buen combate. En todo el teatro ese que es la lucha libre. Pero las que recuerdo yo de los 90, como Fénix y Chyna, pues eran mujeres que, joder, pues sin parecer a hombres, estaban, vamos, más prietas que, vamos, mi cinturón cuando me pongo yo pantalones. Bueno. Ahora seguimos hablando de ese tema. Ahí tenemos a una rubia que le dice a su chorbo. Vaya, Eddie. Verónica dijo que molabas un mazo. Y le dice el Eddie. Que le dice, soy el mejor. Dice que pedazo de buga que tengo. Vale.
Pero si tus amigos mataran a todo el día de la fiesta de la playa, os aburrían los hombres, son unos machorros, machirulos. Esto se inventó la argentina esta, la Kirchner, estos machirulos. Y vamos, que eso, como son machirulos, han dicho, nos matamos hasta el tiburón. Matamos hasta el tiburón, ahí está el hijo puta el tiburón, que no, seguramente es tiburona. Y a los de aquí, mirando a ustedes que están aquí muertos. Hay muertos arriba, que bajo con la playa. Y aquí me parece muy bien, porque verán ustedes, aquí en la parte ahí hay una pelota. Y arriba verán unos niños muertos. Eso me encanta, coño. Eso me encanta. ¿Quién no ha ido a la playa, señores y señoras? ¿Quién no ha ido a la puta playa? ¿Quién de ustedes no ha ido a la puta playa? Algunas personas no van a ir a la puta playa. Perdonen ustedes, yo he ido a la playa porque Navarra y San Sebastián están cerca. Por eso mismo, o sea. Y ha ido a la playa y le han tocado los cojones unos niños con un balón de Nivea. Pues coño, ahí está, ahí está. Aquí los machirulos han dicho no. Y se han cargado a los niños, a los padres, a los abuelos y al hijoputa el tiburón que estaba ahí. Y nosotros somos los vengadores, vamos. Nosotros somos el escuadrón suicida, porque no me acuerdo de si... Porque no van a dar, sobre todo el grande ese. Se coge a la baby, la mete en la parte de atrás, ya preparada para contarle un cuento y que se duerma. Porque para eso metes a una chavala en la parte de atrás de tu coche, para contarle un cuento. Y se va el chaval. Muy bien. Y aquí estamos nosotros. Como siempre, aguantar hostias. Se tira piedras. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues entonces, que bien hablo. Si me oyese mi profesora de antigua de... de lenguaje, pues seguramente me habría dado dos hostias por hablar así, pero seguramente la pobre mujer habría palmao, porque la mujer decía que algunos nombres como soldado y un montón de nombres así aguantaban el masculino y el femenino. La soldado, el soldado, y no la soldada. Seguramente, esa buena mujer, si tocase estos tiempos tan bonitos, pues le habría dado algo. Y está bien también. Ahí van mis niños, el del unigojo se han quedado... Bueno, tiene dos ojos, ahora que lo pienso el rubio. Pero aguanta. El bigotón aguanta. Vamos a aguantar ahí. A este se muestra. Y a este también ahí. Ya que se está pegando de hostias, vamos a seguir hablando de Last of Us 2. A ver, señores. Hemos hablado de China, hemos hablado de Fénix. ¿De qué otra mujer? Y nos encanta esa puta película. Y si a alguien no le gusta la película Aliens, la segunda parte, el regreso, por Dios, que se lo coma su suegra mañana por la mañana. La soldado tequila. Vamos, Sky, levanta. Quiero decir que me cansa. Estoy impresionado. Es bonita, ¿eh? Arriba. Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre? No. ¿Y a ti? Oh, Vázquez. Eres demasiado dura. Tenía que aguantar un pedazo de chusco de tres pares de cojones. Chusco, arma, lo como queráis llamarlo. A ese pedazo de trasto que tenía que aguantar la niña.
¿Y cómo estaba la mujer? Pues macerada. Macerada como la... Uf. Como... vamos. Tenía que aguantar semejante trasto, que tenía que tener un retroceso de tres pares de cojones. ¡Vamos, fuera! Primera escuadra, en línea. Y si algún aparato futurista se absorbiese dicho retroceso, pues sería más peso para la arma. El retroceso, pues si alguien no lo conoce, es cuando estalla la carga del proyectil, hay una fuerza que da para atrás. Eso hay que aguantarlo, pues no sé cómo se aguantaría con eso, con el brazo izquierdo. Según el pedazo trasto que tenía la... ahí desde fondo de las imágenes. Y claramente esa mujer para aguantar eso tenía que estar en unas condiciones físicas muy... muy especiales. ¿Qué tiene que ver tequila o tequila? Basket, Phoenix y China con la villana de The Last of Us 2. Pues muy bien, señores, porque a la mala de The Last puto juego ese, le han dicho que el que le mató a su padre es un hijo de Satanás. Un hijo de perra, un hijo de 100 padres que se ha hecho viejo en esa tierra de los cojones, donde hay mutantes, donde hay saqueadores, donde todos son unos hijos de puta, incluido el ejército, que son más hijos de puta aún. Y ese tío ha llegado a viejo. O sea, tú, el nivel que tiene que tener ese hijo de puta. Heihachi Mishima tiene que ser el hijo de puta para llegar a viejo en ese mundo. ¿Qué hace la chavala? Mazarse, entrenarse, cultivarse, prepararse. No como yo, que me gusta más el... aparte de ponerme de ciego a patatas fritas, me gusta más improvisar. ¿Qué es lo que no me gusta del puto jueguecito de los cojones? Pues la protagonista, la... no quiero spoilear el final, ni ningún tipo de eso del videojuego ese, que yo no lo he jugado todavía. Espero jugarlo cuando pase a PC, o si ha pasado, no sé si va a pasar a PC o cómo coño lo va a pasar. Pero si por lo menos hubiera sido el protagonista del 1, de la 1, el tío, contra la rubia, ¡pues de puta madre! ¿Pero qué nos ha jodido realmente? Que el protagonista de la 1 nos lo han... Como yo me llamo Rigoberto. ¡Don Rigo! ¡Uy! Bueno, Boba, ya hablaremos. Lolo, querido. ¡Ay, ya está aquí Lolo, Don Rigo! ¿Cuánto tiempo sin verte? Bajao el nivel. Nos lo han dejado... vamos, más suave. Vamos. Qué lejos de ser el pedazo de cabrón que no se fiaba ni de su propia sombra. Era un tío inútil, 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 que le dicen: deja las almas aquí, y las tiene, y el tío las deja.
¡Hostia puta! Eso nos ha jodido. Esperamos ver otra vez a ese pedazo de cabrón con el que disfrutamos tantas veces. Y no, nos han dado a esto. Pero por lo menos le ha dicho a la puta cara a la protagonista y a la puta cara a ese montón de gente que no entiende. Que no entiende por qué alguien. Para mí cualquier persona se encariña con alguien, lo convierte en la persona que no puede vivir sin ella. Y si un hijo puta te dice que para librar de esta puta mierda de mundo, no solamente ese, sino este, porque este también tiene lo suyo, tiene que dejar morir a la persona más importante de su vida. Tócate los cojones, perrito. ¿Qué dice el tío? Tía, me ha matado a la isla. Qué guay. Pero por lo menos me han subido de nivel. Me estaba viendo. Me estaba dando cuenta de esto. Como les iba diciendo, por lo menos he visto cómo el tío le dice a la protagonista que si tuviera otra oportunidad de hacerlo, lo haría lo mismo. Pero no una vez, sino 14.000 putas veces. Piensen en su puta persona más importante de su vida. Y piensen ustedes si la sacrificarían por esta puta mierda de mundo. Y la segunda cosa, ¿os pensáis que si consigue alguien una vacuna, digamos que para el coronavirus, dando la vida de un ser humano, no la iban a entregar porque esa persona se sacrificó gratuitamente de Tamore? ¿Que la iban a repartir en todo el mundo? A países del tercer mundo también. Como España. Casi ya, casi qué, casi. Nos queda poco ya. ¿No, verdad? Entonces nos callamos un poco. Y pensamos si este mundo o el de Last of Us merece que alguien dé la vida por semejante cuadro que nos ponían delante. ¡Ay, me encantó la chavala! Ya que no está el protagonista, ya puedes dar tu puta vida para que se salve todo, ¿no? Ya no está el chaca, ya no está el tío. Señores, solo les quería comentar eso. ¿Qué hijo de puta? ¿Me quedo de puesto? Qué estupidez, está ya.
coño. Y ahora es cuando me parten la cara los de aquí. Porque acaba de venir aquí la hija ilegítima de Isabel la Católica. Y claro, ahí está la bandera española. Aunque te devuelvan el guerrero. Ahora no, porque seguimos un poco en el modo tutorial. Si se muere, no... Ah, mira, me estoy equivocando. Se ha conseguido experiencia. Pues sin más, señores. Solamente os quería decir eso. Gracias por su atención. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y que descansen.